Iván Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel, dijo que las declaraciones que Joaquín Muñoz realizó la semana pasada sobre su padre son falsas. El hijo del Divo de Juárez declaró que es falso que su padre siga vivo y que haya fingido su muerte. El abogado de Aguilera, Guillermo Poz, mencionó que las declaraciones realizadas por Muñoz son solo un truco para vender un libro, además de que se emprenderán acciones legales, pues esto afecta a la imagen del fallecido artista. Agencia Reforma, y es que la semana pasada, Joaquín Muñoz, quien se hace pasar como presunto ex-manager y ex-pareja del Divo de Juárez, aseguró que Juan Gabriel reaparecerá el 15 de diciembre. Posteriormente, durante la presentación de un libro sobre Juan Gabriel, Muñoz presentó un audio que afirmó que le envió Juan Gabriel, no más de una hora. En el audio se escucha presuntamente la voz del Divo de Juárez, quien le desea suerte con el libro. Más del caso, video. Juan Gabriel está vivo y reaparecerá en diciembre. Y presentan audio cuando lo dijeron en televisión. Sigue leyendo, Exatlón. El verdadero motivo por el que expulsaron a Misael Rodríguez, pronostican onda gélida por paso, de frente frío 10, todo listo para que acampes en el Festival del Globo. Pero no en el Metropolitano, detienen a 14 jóvenes por atacar sexualmente a una chica y apuñalar a su novio. Ni oferta, ni intención. Un café para el León y Bocelli. Televisa ya no quiere a Irina Baeva para protagonista tras el...